Salve, Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él se celebra hoy la dedicación de la Basílica de Santa María. Se refiere a Santa María la Mayor de Roma, la primera de las iglesias de Occidente, dedicadas a la Virgen, construida justo después del Concilio de Éfeso, del 432, pero que ya se erigía sobre la llamada Basílica Liberiana, o sea, hecha por el Papa Liberio el siglo anterior, hacia el año 360. Una iglesia, y ahí viene, bueno, la tradición, pues puede ser cierta en todo o solo en parte, con aquel sueño que la Virgen hizo hacer a aquel patricio y al Papa Liberio, que les decía de construir una iglesia allí donde hubiera nieve. Ese sueño fue el 5 de agosto, tal día como hoy. Y cuando se levantaron, llegaron las noticias de que sobre el monte Esquilino, pues allí había nevado. Y el monte Esquilino es un monte bajísimo. Le llaman monte, pero aquello es nada, es muy poca cosa. Y allí decidieron construir el Papa Liberio, pagado todo por este patricio, esta primera Basílica a la Virgen. Por eso se llama también esta fiesta de hoy Santa María de las Nieves. Y hoy se celebran las nieves, es que se llaman nieves o neus. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oramos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos. Ya que no podemos complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los números. En aquellos días dijeron los hijos de Israel: quien nos diera carne para comer, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos? En cambio, ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de coriandro y tenía color de bebelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en la muela o lo machacaban en el almíbar. Lo cocían en la olla y hacían con él hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó como el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, sino que me haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o le he dado a luz para que me digas: coge en brazos a este pueblo como una nodriza a una criatura y llévalo a la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para repartirla a todo el pueblo que me viene llorando? Danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir. Por favor, si he hallado gracia a tus ojos, así no veré más mi desventura. Palabra de Dios.
Respondemos al Salmo, aclamad a Dios nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor lo adularían y su suerte quedaría fijada. Los alimentaría con flor de harina, los sacaría con miel silvestre. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde, despide la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Sí, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. La primera lectura es esta queja de Israel, y esta queja de Israel por comer solo este maná en el desierto. Un maná que a lo mejor no es que supiese mal, dice, sabía como a tortas de aceite una vez cocinada, que no es que esté mal, pero todos los días la gente se harta. Por bueno que sea la comida, si siempre se come lo mismo, al final la gente se harta. Y empiezan a quejarse. ¿Cómo nos acordábamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajo. En cambio, ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. Y es una queja continua del pueblo. Es verdad que se quejan de eso, pero después no se acuerdan de todo lo que les pasaba en Egipto. Solo de lo que comían, pero no se acuerdan que trabajaban realmente como esclavos, pues eran esclavos en Egipto, y donde la vida de sus hijos no valía nada, y donde se lo pasaban muy mal, pero eso no importa. Allí comían bien, aquí comemos mal. Y está un poco harto ya Moisés de todo esto y se va a quejar ante Dios. Y vemos aquí toda esta queja de Moisés ante Dios, porque ya no puede controlar al pueblo y no puede servir al pueblo, que todo el mundo no le deja ni un minuto que respirar, y todos son quejas. Entonces, hasta aquí la lectura de hoy. Más adelante ya lo veremos, pero ya lo anunciamos. El Señor le dará 2 respuestas. Primera, nombrará a los jueces de Israel, de forma que le quiten trabajo y sean ellos los que juzguen en nombre de Moisés, y él solo juzgará las causas más graves. De aquí vendrá después toda la tradición de los famosos jueces de Israel, que continuarán hasta prácticamente el rey Saúl. Y con el rey pues ya desaparecerán los jueces de Israel. Habrá jueces, pero ya dependiendo del rey, siendo otra historia. Mientras que la segunda respuesta que le dará
Dios mismo a Moisés es un vendrá un enorme una, bueno, un grupo enorme de pájaros de, que podrán matarnos y alimentarse, y nos dirá incluso que podían, que el que menos había cazado 10 homer. Bueno, un homer era 1,5 kilos más o menos. O sea, el que menos había cogido carne eran 15 kilos de carne de estas codornices, o parecido a codornices. Dios irá actuando por el bien del pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel siempre se muestra desagradecido, contrariado. Todo es un desastre para ellos. Es un poco la mentalidad de mucha gente también de hoy. Aquí cuando se habla del pueblo de Israel se habla de la mayoría, como es lógico, porque siempre había gente buena y que sabía apreciar las cosas, pero siempre hay gente que no sabe apreciar nada y solo está en el descontento general. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio más que conocido, aunque hoy leemos la versión de San Mateo de lo que es esta multiplicación de los panes y los peces. Y San Mateo lo hace un poco en resumen y nos hace perder detalles que son importantes y que los padres de la Iglesia consideraban muy importantes. Dice que Jesús, al enterarse de la muerte de Juan, se marcha en barcas a un lugar despoblado y la gente empieza a acudir a él y llega multitud. Se compadece de ellos, cura a los enfermos y también otros evangelios nos dirá, se pone a hablarles largamente. Y aunque se hace tarde, los discípulos les dicen, estamos en despoblado, es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren comida, han estado todo el día allí y han de poder comer, la gente no venía con la comida y tal. Y entonces sale esta frase de Jesús, dadle vosotros de comer. Y ellos un poco diciendo, pero ¿de qué vas? ¿Pero cómo que les demos de comer? Si no tenemos nada, otros evangelios nos dirán, si nos costaría ir a comer, buscar comida para ellos, al menos 200 denarios. 200 denarios era el sueldo de un trabajador 200 días. 200 denarios. Y dice, pero mira, tenemos 5 panes y 2 peces. Otros evangelios nos dirán que eso no era suyo. Era un niño que los aporta y que llevaba esos 5 panes y 2 peces, que no sabemos si los llevaba para comer él o para venderlos, porque muchas veces se hacía esto, los niños se ganaban un dinero pues llevando comida y entonces no habían lo que hoy son esta especie de bares o de tiendas que se ponen para dar comidas y móviles, eso no existía para nada. Y a veces los niños se hacían esto, donde había multitudes, pues llevaban comida y la vendían y así se ganaban un sueldo. Traédmelos estos 5 panes y 2 peces. Mirando a la gente que se recostara en la hierba, es curioso porque esto de la hierba quiere decir que estamos más o menos en tiempo de Pascua. ¿Por qué? Porque después de la Pascua la hierba en esa zona, en lo que es Israel, se va quemando o es demasiado alta y se va y deja de ser hierba verde y se va quemando y aquello ya no es un lugar para sentarse, ya molesta todo. Pero en estos momentos es cuando la hierba está verde, justo para la Pascua. Y así es, nos dirá también otro evangelio, divididos en grupos de 50. Allí Jesús bendice, alza la mirada al cielo, pronuncia la bendición, partió los panes, los da a los discípulos a la gente, comieron todos y sobraron 12 cestos. Aquí es todos, si os fijáis bien, todos los detalles están para hacernos entender que esto es figura de lo que es la Eucaristía. No es la Eucaristía todavía, pero sí que es figura de la Eucaristía. Y todo eso viene porque hay las dos partes. La parte donde Jesús predica y predicando sana
hay una sanación en la predicación. Por la predicación viene la conversión y esa es la sanación interior. Aunque aquí habla del otro tipo de milagros, pero por eso es figura de la Eucaristía, no es la Eucaristía. Y dice que les dice a los apóstoles que den de comer, y eso que los apóstoles harán. Los apóstoles, a partir de la resurrección de Cristo y sobre todo del don del Espíritu Santo, celebrando la Eucaristía, al menos todos los domingos al principio y después ya todos los días, daban de comer, pero ¿qué alimento? El alimento de vida a Cristo. Cristo Eucaristía es lo que toca hacer a lo que son los apóstoles y con ellos sus sucesores, los obispos, sus colaboradores, los sacerdotes. Dar el pan de vida a aquellos que quieran alimentarse de Cristo, tanto en su palabra como en la misma Eucaristía. Y es curioso que para hacerlo los hace sentar en estos grupos de 50. Aquí veían los primeros cristianos cómo eran las diferentes comunidades. Las comunidades eran muy pequeñas, eran de 40, 50, 60, 100, como mucho. Al principio, después ya irán creciendo poco a poco, pero al principio eran comunidades pequeñas. Y aquí representan estas comunidades en todo el mundo, que irán alimentándose de Cristo. Y es muy curioso cómo Jesús hace la bendición, porque dice que levanta los ojos al cielo. Y es curioso que más tarde, cuando haya aquellos discípulos de Emaús, descubran a Jesús en la fracción del pan. ¿Por qué? Pues hay una teoría, pero siempre está la gracia de Dios en medio, pero también porque Jesús hace la bendición al revés de lo como hacían los rabinos de la época. En aquella época se hacía la bendición del pan y de la comida, igual que la hacemos en casa antes de comer, igual. Pero la diferencia estaba en que los rabinos tenían por costumbre bajar los ojos para hacer la bendición. Jesús nos lo dice aquí, eleva los ojos al cielo hacia su Padre. Y esa diferencia es la que hace entender que es diferente lo de Jesús que lo de los rabinos. Eso a nivel puramente formal. Después en lo que dice, en lo que es el contenido también. Y dice que después de bendecir, va partiendo los panes y los peces, los da a los discípulos los dan a la gente. Eso también es un hecho eucarístico. Es Jesús que se hace presente en esta multiplicación simbólicamente cuando será la Eucaristía, pero serán los apóstoles, los discípulos, los encargados de repartir este pan. No es simplemente cada uno va y se coge lo que quiere, sino que reciben de los apóstoles a Cristo. Es la misión de los apóstoles, dar a Cristo en su palabra y en la Eucaristía. Y ese pan no se tira, ese pan no se lleva, lo que sobra se recoge. Y en el fondo eso, esos 12 canastos que sobran y son recogidos, representan de alguna forma también lo que hacemos nosotros siempre en la Eucaristía. Nuestro sagrario no se tira este pan, porque este pan en realidad es Cristo, aquí solo a nivel de imagen, pero en la realidad es Cristo Eucaristía, que se llevará a los enfermos, que servirá para cuando se acabe poderlo dar a los fieles y sirve también para ser adorado, estando aquí en él la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para nosotros la Eucaristía es lo principal, es el gran tesoro de la Iglesia. En la Iglesia primitiva habían los dos grandes tesoros, decían, la Eucaristía, Cristo Eucaristía, y los pobres, Cristo en los pobres, en aquellos pobres que no son los pobres de hoy, que la gente a veces confunde. Eran aquellos famosos pobres que eran pobres y tenían una cosa clarísima que era la fundamental. Podían no tener nada, pero tenían a Dios. Y esos pobres que, por Dios mismo, realmente eran gente honesta y honrada y no se llevaba, no iba al pillaje y a otras cosas porque creían en Dios y porque se acontentaban de lo que tenían
y ponían a Dios sobre todas las cosas, aquellos que llamaban los alawim, esos eran los auténticos tesoros de la Iglesia. El pobre que tiene a Dios por encima de todo y a Cristo Eucaristía, que lo es todo, porque es Dios mismo que viene a nosotros. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso por mediación de su Hijo Jesucristo, que quiso nacer de María siempre virgen. Por nuestro Santo Padre el Papa, por nuestros obispos, cuantos tienen algún servicio en la Iglesia, que correspondan a su vocación con una vida santa, roguemos al Señor. Por nuestro pueblo y todos los pueblos del mundo, que reine definitivamente la paz, prosperidad y bienestar para todos, especialmente para los más pobres y menos favorecidos, roguemos al Señor. Por la salud de los enfermos, el consuelo de los tristes, la ayuda de los atribulados y el perdón de los pecadores, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de nuestros difuntos, para que gocen ya de la presencia de Dios y de la compañía de los santos, roguemos al Señor. Y por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Atiende Dios Todopoderoso las plegarias de tu Iglesia suplicante, pues las pone bajo el patrocinio de Santa María Siempre Virgen, Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia, como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria diciendo: Santo, 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 Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Francesc Bruix y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Bienaventurado el vientre de María la Virgen, que llevó al Hijo del Eterno Padre. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos.
a recibir estos sacramentos del cielo. Imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar en imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Amén.